¿Qué tal? Impresiona. Se lo queda miedo esta nota da miedo. Luego de unos minutos, todo se había despejado y Markawasi nos regalaría un hermoso colchón de nubes. Señores, esto es lo que se disfruta. Se parece que estuvieras en el cielo, bro, que estás ahí arriba. Amigos, oficialmente estamos en el cielo. Señores de Latina, con eso al partido. La última vez que estuve aquí pude apreciar un atardecer increíble. En esta ocasión sería un hermoso manto blanco. Markawasi siempre suele sorprenderte. Iniciamos una pequeña caminata por la meseta. Sin darnos cuenta, la niebla ya comenzaba a alcanzarnos. Poco a poco nos íbamos perdiendo en el camino. Hubo unos segundos donde nos desorientamos y no sabíamos por dónde regresar. La meseta puede ser muy traicionera. Así es que, amigos viajeros, tengan mucho cuidado con rutas donde la niebla es muy densa. En tan solo minutos puedes desorientarte y no regresar a tu zona de camping. Luego de pasar un pequeño susto en medio de la niebla, logramos regresar a la zona de camping. Para nuestra suerte, se había habilitado un puesto de comida donde te venden caldo de gallina, segundos y agua caliente para un buen mate de coca. Luego de comer un poco, nos preparamos para la noche fría de Markawasi y esperar que no lloviera como la noche anterior. ¿Qué tal, señor Lamas? Con frío, bro. ¿Qué más? Puta, cansado, bro. ¿Tú cómo se amaneció? Claro. ¿Cómo se? Entonces, señor, quejas.
Y que el señor... bromas. La cosa está... está guardando su sleeping. Hay que ir a su casita. Su lechecita. Y su camita. Marcahuasi es un lugar increíble, con una caminata moderada y a una altitud donde el frío es seco, con caídas de hielo y en las noches a veces llueve. Tuvimos suerte de que no lloviera, pero sí pasamos mucho frío a comparación de la otra vez que vine. Aún así, quedaba más por ver de la meseta. Estamos subiendo otra vez al anfiteatro para regresar a ver el caso. Estamos cagados. Con frío, cansado, dando peso. Vamos a tomar la ruta corta. Para eso necesitamos llegar al anfiteatro, ya estamos cerca. Está con la gente. Por fin. Bitches. Estoy cansado. Era momento de regresar sin antes poder visitar de nuevo el anfiteatro y el precipicio más alto de la meseta. Marcahuasi me volvió a sorprender mucho, con un paisaje verde entre rocas en formas peculiares. Es impresionante cómo es que se ve desde este punto más alto. Mi causa. ¿Qué tal? ¡Ay, wey! ¿Qué fue, causa? ¿Está borracho? Las rutas. Puta sepa. Acá, con el señor Rutas, en el retorno hacia San Pedro de Casta. Tenemos una caminata por la vía corta. ¡Hola, amigos! Estamos en Marcahuasi. ¡Amigos de Latina! ¡Uf! A una foto de tato. ¿Qué es el paisaje? ¿Cómo puedo decir estado ahí? Tus impresiones del paisaje, Cabas. ¿Tú qué opinas? ¿Qué consejo le das a los jóvenes? Que vengan, que disfruten la naturaleza. La mierda. ¿Qué quieres? ¿Todo el lago, montaña? Se ve el lago, las nubes, las piedras. ¿Así? No, así, sí. Yo. ¿Está contra luz?
No, digo, no sale todo, pero así. Ya, ya. Ah, está bien. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es tu profesión? Acá hemos acampado. ¿Cuál es tu profesión? ¡Soldado! ¡Soldado! ¿Cuál es su profesión? Ya. ¿Qué dijo? No lo sé. No lo sé. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Con las piedras. ¿Acá fue? Ah, no. Ahí hemos acampado ahí. Puta mojado tú. ¿Sí? Ah, acá ahí, ahí, ahí. ¿Acá no fue? ¿O acá fue? Acá fue, ¿no? Sí, 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 acá fue. El mexicano estuvo ahí. Esta carpa acá. ¿Cómo cuenta Luis? Ah, vine con mis tres amigos. Un amigo mexicano. Mexicano. Ahí está para que hagas tu parrilla. Cierra la puerta para el campo. Vamos a subir. A ver, ¿por qué sale espuma? ¿No? Pongo. Luego de varios meses regresamos a las chulpas de Marcahuasca. Aquí también hacen pagos a la tierra. La sensación de estar en esta meseta es difícil de describir. Creo que gran parte de esta energía que transmite se le puede atribuir a la gran cantidad de minerales que se encuentra entre las rocas, especialmente el granito. Marcahuasi no solo es conocido por sus avistamientos ovni, sino por su historia ancestral, donde hemos visto chulpas funerarias y parte de una ciudadela incaica. Aún así, existen muchas cosas que aún no se han descubierto de esta meseta. Esto antes fue una ciudadela inca. Es curioso como que gran parte, casi la mayoría de todas las ciudadelas incaicas siempre están situadas en lugares muy altos. Wow, esto ha sido grande, solo que estos solamente son los restos que han quedado nada más. Y
Ya casi estamos por terminar esta aventura en Marcahuasi, pero no podemos irnos sin ver una de las representaciones más famosas de la meseta. Viejito, ¿no? Viejito pecados. Acá era para acampar, creo, adentro. Cuidado, que hay agua. Ahora se ve diferente, pero esa vez todo hecho mierda. Joder. Por acá era. Ah, por ahí hemos dado la vuelta. Pero fue un vueltón por la cura, por ahí entendí. Monumento de la humanidad. Es impresionante las figuras de rostros humanos que puedes ver ahí.